Hace unos días, cuando estábamos grabando el video del panetón con relleno de helado, se nos cruzó una combi en medio del tráfico, pero eso no fue lo interesante. Lo interesante fue la publicidad que vimos en la parte de atrás. ¿Qué decía? Estaban vendiendo un panetón, pero no era ninguna panadería, ninguna tienda. Era una pollería que estaba vendiendo un panetón. Específicamente la pollería Rockies. Entonces dijimos, Rockies, pollo a la brasa, panetón, qué combinación más extraña. A menos que dentro del panetón haya un pollo a la brasa. Eso hubiera sido muy genial. Eso sería genial. Pero no creo. Así que en el preciso momento en el que vimos esta publicidad dijimos, tenemos que hacer un video sobre esto. Pero antes de comenzar, esta semana nos acompaña en nuestra pared nadie, porque no tenemos nada en la pared. Bueno, sí, tenemos la luz. Pero ahorita estamos en plena reconstrucción, así que si tienen una nueva idea del nuevo set, pónganos acá en los comentarios. Pero no nos quedaremos sin fan destacado de la semana, así que ¿quién es? Leslie Laos. Y si tú también quieres ser el fan número uno de la semana, ¿qué tienes que hacer? Nos tienes que seguir en nuestro Instagram, darle like y comentar nuestras fotos. Y ahora acuérdense que van a tener más oportunidad porque vamos a lanzar videos los miércoles y los sábados. Así que si no sales el miércoles, puedes salir el sábado. Oh. Depende de ti. Ahora sí, ¡comencemos! Iríamos a comprar en la tienda, pero sucede que nos acabamos de mudar y Molly todavía no se acostumbra a que esta es su casa. Y cada vez que salimos, ella cree que la vamos a abandonar y ladra, y ladra, y ladra y molesta a todos los vecinos. Así que esta vez no nos vamos a ir y no te vamos a abandonar, Molly. Y llamaremos por teléfono. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Murió. Aló, buenas noches. Me acuerdo. ¿Qué fue? Segundo intento. Gracias por llamar a Rocky Felipe. Para pedido, más de uno. ¿Qué tal? Buenas noches, con Patricia. Sí, hace unos días vi una publicidad en donde estaban vendiendo un panetón. Sí, ese, el panetón. Sí, y dime, ¿cuánto está un pollo entero con papas fritas y porque, oye, y la dieta, gaseosa? La dieta, pate, no. No, solo el panetón, solo el panetón. Ya, no está bien, solamente el panetón, por favor. No hay problema. Igualmente, gracias. ¿Por qué preguntaste cuánto está el pollo a la brasa? Porque como vi yo en la pollería solo pedir un panetón. Panetón Rockies. Muchas gracias. Este panetón Rockies nos costó exactamente 14.90 soles, que vendrían a ser más o menos 4.40 dólares. La verdad es que el empaque me ha sorprendido mucho porque yo pensé que iba a venir en esas bolsas transparentes que son como de celofán. Podemos ver acá que tiene los octógonos y es alto en grasas saturadas y alto en azúcar, un clásico. Por aquí vemos el logo de Rockies y aquí dice panetón Rockies. Qué raro es ver panetón y Rockies en un mismo lugar. Y acá receta tradicional, delicioso bizcocho con pasas y frutas confitadas. Podemos ver por aquí que dice que pesa exactamente 850 gramos. Antes de pesarlo vamos a abrirlo porque de hecho que la bolsa también tiene algo de peso. Y acá te dice que el peso neto es 850. Eso quiere decir sin la bolsa. Y aparte que también quiero ver cómo es la presentación. ¿Ah, se abría así? Sí. ¿Cómo pensaste que iba a abrir? Ah, todavía tiene la cosa esa que se cierra y se... O sea, para que no se malogre el panetón y no lo dejes abierto. Exacto. Ah, se forzaron. Y aquí tenemos el panetón Rocky. Si se ve así, la verdad es que se ve muy parecido a todos los panetones del mundo. Así que no hay mucha diferencia que digamos. El panetón pesa 877 gramos. Es decir, pesa un poquito más de lo que decía en la bolsa. ¡Qué ofertón! Miren cómo es por dentro. Podemos ver un montón de frutas confitadas y pasas. Al parecer no han sido muy tacaños y han puesto bastante. Ahora sí vamos a probar nuestro panetón en nuestro set en blanco. Y vamos a empezar probando la fruta confitada, luego las pasas y al final todo el panetón, para ver qué tal sabe de verdad. Ahora yo me voy por una verde. ¿Y yo por una roja? Ya. Y ahora las tenemos aquí. A ver. No, la verdad es que sabe como cualquier fruta confitada y está suavecita, eso sí. ¿De qué se han hecho las frutas confitadas? Azúcar, flores y muchos colores. Ahora vamos a probar las pasas. Las pasas son interesantes porque algunos panetones las tienen como muy secas y son como que duras. Y otras son muy suavecitas y otras que son tan suaves que ya se deshacen por completo. Yo creo que este por el tacto está en el punto medio. Es una pasa normal, creo. No sabe a pasa. Pero tío, si no tiene sabor. Sí, no...
Sí, ¿no? O sea, la pasa por lo general es un poco ácida o... O sea, tiene un sabor peculiar. Tiene la textura de la pasa, pero de ahí no tiene sabor absolutamente nada. Tú me podrías decir que esto es fruta confitada y te creo, porque no sabe a nada. Y ahora sí, vamos a probar todo el panetón junto, las pasas, las frutas y la masa, a ver qué tal sabe. Ya, pero sin papel. Ahí es. Lo que sí, solo tocándolo se puede ver que el panetón está bien esponjosito, sí, y suave. Parece como un chifón. Sí, parece chifón. Está hecho por una pollería. Imagínate al italiano ahí haciendo la masa y al costado con las papas ahí. Comiendo su pollabra. Sí, está rico. O sea, no es empalagoso porque eso tiene un sabor muy fuerte. No es como... Ajá. El sabor es suavecito. Igual que la masa, que también es suavecita. Me gusta. Pero la pasa no sabe a pasa. Y está bueno porque a mí no me gusta la pasa. Eso quiero decir. Yo creo que para las personas que detestan la pasa en los panetones, eso está ideal. O tal vez la persona que hace este panetón no le gusta las pasas, entonces ha buscado unas... Creo pasas. Una fórmula para... Exacto. Hacer pasas que no sepan a pasas. Exacto. Para que así no lo molesten y le digan, pero tu panetón no tiene pasas. No, sí tiene pasas, solamente que no sabe a pasas. Y para el precio, a mí me parece perfecto. Del 1 al 10, yo le pongo este panetón. No me quiero arriesgar, pero le voy a dar un 7.5 porque me gustó bastante, sí. Pero tampoco es el mejor panetón, wow, que he comido en mi vida, pero está muy pasable. Sea, yo también creo que le pongo un 7.5. A copiona. Pero, o sea, me estoy basando en todos los panetones que hemos probado, tanto el año pasado que probamos. Ya somos expertos catadores, no, catadores se dice con comida, no, pero... No, pero... Probadores de panetón. Un 7.5 para el panetón Rockies. Panetón de pollería. Bueno, chicos, ahora ustedes cuéntenos cuál ha sido la marca de panetón más desconocida, más rara que han probado en su vida. Y si les gustaría que hagamos un video sobre eso, pónganlo en los comentarios. Imagina, tenemos que probar el panetón de grifo. Ah, bueno, eso es muy común, creo, ¿eh? Panetón de grifo. Sí, siempre promocionan tu panetón de grifo a más 5 soles. Sí. Bueno, esto fue todo por el video de esta semana. Y si te gustó este video, no te olvides de dejar tu... Espérate, like. Espérate, no es de la semana, porque el sábado subimos un nuevo video. Ah. Es la costumbre. De... ¿Ahora cómo se va a decir? Miércoles, jueves, viernes. ¿Pero si es video de la semana? No, pero video de esta semana. Bueno, chicos, esperemos que les haya gustado uno de los videos de esta semana. Si te gustó, no te olvides de dejar tu like y suscribirte. No te olvides de seguirnos en nuestro Instagram, porque todo el día estamos conectados y contando todas nuestras anécdotas. Porque les doy una pista, Ale ahora es el chef de la casa. Nos vemos en un próximo video y... ¡Chao!